A todos y a todas, bienvenidos una semana más al canal. Por fin ha llegado el domingo y he conseguido que haya nuevo vídeo, porque la semana pasada fue imposible. Conseguí sacar el vídeo del viernes, que os veo por aquí si no lo habéis visto, pero el de domingo me fue completamente imposible porque, bueno, os quería enseñar back cooking, porque os quiero enseñar unas nuevas cositas que estoy usando, porque os quería enseñar la compra, os quería enseñar el menú. Y los dos astros no se dieron para que estuviera todo, así que no pasa nada. A cambio, os traigo un vídeo con muchas cositas para compensar. El flequillo me va a dar vídeo, me parece a mí. Bueno, pues os cuento. Bueno, si acabas de caer en este canal de repente y estás pensando que está hablando esta loca, ¿quién es esta muchacha? Pues yo soy Patricia Cortés, este es mi canal de YouTube. Te invito a quedarte, a suscribirte y a ver nuestros vídeos que os traigo todas las semanas. No sé si aquí me estáis viendo bien, porque hay poquita luz. Ahí, creo que mejor. Pero tengo las bolsas aquí abajo, no puedo. Bueno, nada, pues bueno. Pues lo dicho, que te invito a quedarte en este canal. Os subimos 3 vídeos a la semana, o lo intentamos, de novedades de mi tienda online, que os dejo por aquí, con cositas para montar un buen fondo de armario, que lo subimos los jueves por la tarde. Y los domingos, pues, este tipo de vídeos donde os enseño, pues, cómo hago yo el menú semanal, cómo lo planifico, cómo planifico la compra para que no tenga cosas de más pero tampoco me falte, cómo adelanto comidas para tener para toda la semana. Así que si te apetece este tipo de vídeos, pues quédate, suscríbete. Bueno, pues lo dicho, vamos a empezar, que yo ya 2 minutos. Tengo compras de Mercadona, de Aldi y de la frutería mía maravillosa, que sabéis que me encanta ahí. Y os tengo que contar también que os tengo que enseñar una cosita del back cooking, porque no sé si os acordáis, si habéis visto vídeos anteriores, que cuando hablamos del back cooking, pues siempre os digo que, bueno, que a mí lo de la comida de toda la semana, pues como que no me gusta, no sé, cuando ya llega el jueves, la comida lleva guardada desde, a lo mejor desde el domingo, que es cuando yo suelo hacerlo, no me gusta ya tantos días. He probado a congelar la segunda parte de la semana. Bueno, pues se pusieron en contacto conmigo de una empresa que está introduciendo unos productos en España súper chulos, que nos ayudan con el back cooking. ¿Por qué? Porque hacen el vacío, ¿vale? Son tuppers con los que se hace vacío y entonces sí que podemos tener toda la semana la comida hecha. Perfecto. Así que bueno, ya luego os lo enseñaré. Vamos ahí al lío de la compra y voy a empezar por Aldi, ¿vale? Voy a empezar por Aldi. Han sido 50 y pico euros, creo. Me he traído dos barras de pan, porque estas barras de pan a mi hijo le encantan. Él llega y ve que compra barras de pan, oye, le entra una gana de comer pan, no sé qué le pasa. Bueno, por aquí tengo esta pechuguita de pollo. Me encanta la de Aldi porque tiene 95% de pollo, de pechuga de pollo, así que es perfectísima. Eso por ahí. Me he traído este contramurlo. Contramuslo, ya sin piel, junto con estas pechugas, porque vamos a hacer una recetita con pollo. Y como en casa solo me gusta a mí el contramuslo y a ellos tres la pechuga, pues para qué voy a hacer un pollo entero si tiro la mitad. Prefiero comprarlo así, que es lo que se come realmente. Vale, he comprado también estas salchichitas de pavo fresca, que las compré la otra vez. No he pasado por Aldi para la carne porque he escuchado y he leído que tienen muy buena carne, así que digo, pues me voy a pasar, que hay cosas que me gustan como la pechuga, y voy a probar la carne a ver qué tal me resulta. Vale, por aquí carne picada para otra recetita. ¿Qué más? Me he traído también esta salsa de tomate de albahaca, que también he escuchado que está bastante bien. Lleva 82% de tomate, el 11% restante. Ya estoy, venía a buscarme. Bueno, pues lo dicho, el tomate frito este con albahaca, como hemos dicho, lleva el 11% de concentrado de tomate y luego lleva cebolla, azúcar, sal y albahaca. Aceite de girasol, almidón de maíz, ajo y tomillo. Tiene bastante buena pinta, pone procedente de agricultura ecológica, vale, porque es good bio, y es que lo que viene de agricultura, bueno, es todo, el tomate, la cebolla, el azúcar, la sal, la albahaca, el aceite, el almidón, el ajo, todo es de... Vamos a probarlo, a ver qué tal. Ese por ahí. Luego me he traído también tomate triturado para la boloñesa, que hay 2 latas. Qué mal me he puesto hoy, me voy a dejar aquí la espalda. Tomate troceado para otra recetita. Y me he traído también este otro tomate frito, estilo casero,
A ver, este qué tal. Tomate, cebolla, aceite de oliva, azúcar, almidón modificado de maíz, sal y acidulante, ácido cítrico. A ver qué tal está. Vale. Y por último, ay, me he traído aceitito para cocinar, aceitito de oliva. Voy a coger... Ah, mira, también me he traído, que lo tengo aquí, este pan. Este pan creo que lo hay en Mercadona también, se llama Campeón o algo así. Y está bueno y he escuchado hablar de maravillas de él. Y además pues lo cortas ahí en la máquina, yo lo congelo así y voy sacando las rodajas que yo voy a usar. Y incluso congelada la pone y conforme se va calentando, como son finitas, se va haciendo y se descongela. Y está perfecto para tenerlo siempre para desayunar. Desayunar para lo que quiera. Por aquí, pan para los sándwiches de los chicos. Pues me quedo sin pan. Lechuguita romana. Para ensalada. Me he traído pasta, que no tenía pena, de fondo de defensa. Y me he traído tiburones. Me he traído los penes rigates estos, que están muy ricos. Me he traído estos, que son muy simpáticos y están también muy bien. Pone que están hechos con tomate en polvo y espinaca en polvo. De ahí los colores. Eso por ahí. He cogido estos huevos de Aldi, que pone que son nacionales, que son categoría A. Y tiene buena pinta. Así que por ahí. Luego me he traído pan rallado, que también me faltaba en el fondo de defensa. Que el otro día tuvimos antojo de filete empanado. Que hasta los cabellos. Hacía años que no comía filete empanado de pollo. Cosa más rica que un filete empanado de pollo frío. Está buenísimo. Bueno. Fideo grueso, también de fondo de despensa, que tampoco me quedaba, y de fideuá. Luego me he traído salmorejo, inauguramos la época de salmorejo. Yo voy a estar haciendo yo salmorejos como las locas, porque en casa le encantan, y tengo de botella siempre así, para un momento, no sé, para una cena que no sabes un poco, pues te acompañas con el salmorejo, pero yo lo hago un montón, 3 días de semana por lo menos, y lo acompaño con una carne, y pues, mucha vitamina, y está muy bien. Comino molido, ¿vale? Bueno, pues de Aldi, esa es la compra de Aldi. Os voy a enseñar la de Mercadona. ¡Uy, por Dios! ¡Ay, que no sé si! Voy a poner con esta de bolsa, porque yo soy así de bruta. Yo llevo las bolsas de compra grande, esta que es la de Disney, que quepo yo así doblar, y la lleno entera. No puedo coger otra y llenar la media, no. La lleno entera. Luego digo que me duele la espalda. Bueno, molletito redondito. Esto, mis peques se los comen súper bien, además aguantan varios días. Y para las tostaditas está muy bien. Paquetitos de patata, que ya no teníamos en despensa tampoco. Esto no sé si lo habéis probado, lo he enseñado ya millones de veces. Pero está riquísimo para un snack. Así de media mañana, que no podemos pararnos mucho. Galletitas. ¿Qué más? Maíz, por aquí, maíz dulce. Me he traído estas tortitas que son... que lo usamos para base de pizza. El otro día me preguntaste una de vosotras. No, no fuiste una de vosotras. Fue mi marido, ¿no? Que la última vez fue la compra. Bueno, la última vez, hace ya tiempo. Fue la compra y no encontraba ese. Se trajo una base de pizza que he congelada finita en Mercadona. Que están súper bien. Y otra vez me he traído esa en vez de la de finita. Pero bueno. Lo de Mercadona ha sido. Bueno, ahora lo digo cuando termine. Que si no. Atún en aceite de oliva. Últimamente el atún natural me da un poquito de gripe. No es el sabor, no sé. Estoy cogiendo el aceite de oliva. Bacon, para los días que hacemos pizzas. Mi infusión maravillosa. El otro día me preguntaste una de vosotras por aquí que os había gustado mucho el mix de infusiones que os había contado y os lo enseñaré por Instagram. Así que en estos días lo enseñaré. Por mi Instagram, por cierto, por aquí. Yogurcito, macedonia, limón. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por aquí quesito rallado, que ya lo teníamos. Se me está cayendo la bolsa. Este para fundir. Por aquí yogurcitos de líquidos, que lo toman los peques. Me he traído también este salmoncito para una ensaladita. Un poquitín de salmón, un poquitín de maíz. Y ya tiene una ensalada. Salchichitas estas normales para fondo de frigorífico para una emergencia. Estos redonditos. Yo creo que son nuevos y los probaron el otro día, les gustaron mucho. Salsa de soja.
¿Qué más? Yogurcito de Macedonia. Por cierto, en el cole de mis hijos me contaron ayer que esta semana van a hacer un día de la fresa. Me voy a poner como un kiosquito con fresas cortaditas para invitarlos a que ellos la coman. No solo que la lleven, sino que la van a encontrar allí también. Estos frutitos secos. ¿Qué más? Otros estos cerdos blancos. Estas gambitas para un revueltito que nos toca esta semana, uno de los días. La he comprado grandota porque si no las chiquititas se quedan así de chico y no tienen ni sabor. Luego me he traído, me tenía que traer salmón, una bandeja, pero tenían bajada de precio y me han dicho que se podía congelar sin problema. Casi 2,5 euros menos cada bandeja, así que me he traído para congelar también. Luego, por otro lado, aquí tallarines porque los de Aldi no me han gustado, así que me los he traído de Mercadona. Otro bolsito también por aquí. Y leche. Leche entera porque sin lactosa tengo yo todavía. Ah, y esto. Para reponer la que tenemos que se ha puesto muy fea. Así que esta es la comprita de Mercadona. Y os voy a decir el total, como he dicho, que es 55,60. Ese es el total de Mercadona. Tíralo. Así. Y ahora os voy a enseñar, os voy a enfocar desde aquí, porque mirad qué lujo de bolsa de verdura y de frutas de mi frutería, que me encanta, que se llama Frutería Araújo. Aquí lo tenéis, aquí viene toda la dirección también, y me ha costado todo 25,93. y mirad, hay 1,5 kilos de plátanos, zanahoria. Yo me llevo esta bolsa, aunque luego solo llevan las de telas para esto, para que no use las de plástico, pero no tenía previsto que me diera tiempo hoy, así que he ido sin ellas, que las voy a echar en el coche porque me ha pasado ya 800 veces. Zanahorias, cebolla dulce, berenjena, calabacines, hay por ahí, más zanahorias, manzanas Marlene, que a mí me encantan, coliflor, espinacas, patata, champiñones, además unos champiñones hermosísimos, mira este grandote, pimiento rojo, más manzanas, y creo, si no me equivoco, creo que ya. Lujazo de bolsa para hacer un montón de recetitas con toda esta verdurita. Así que esta es la comprita de esta semana y ahora os enseño el menú. Bueno, pues por aquí tenemos la segunda receta de los cooking, que va a ser pollo asado con verduras. Por aquí tenemos pechuga y contramuslo, que es lo que os decía que usamos en casa porque es lo que gusta. Por aquí el concentrado de verduras que ya sabéis que yo hago y que os tengo prometido que os lo haré en un box cooking en el momento que se me gaste, que ya le queda poquito, así que ya mismo os lo enseñaré. Aceite de oliva virgen, sal, vino blanco, cebollita, patatas, este resto de brócoli que tenemos y un calabacín. Y vamos a hacerlo en la olla GM. Vamos a poner, porque además es súper fácil. Uy, por aquí arriba me da la luz. Esta de aquí arriba. Es que ya me he quedado sin luz. Y os decía, a ver cómo lo hago para que no se me vea. Es que aquí me voy a quedar. Es que mirad cómo se me ve. Oh, parezco una aparición. Bueno, pues eso que os decía. Que ¿qué os decía yo? Que lo vamos a hacer en la olla GM. Vamos a usar el cabezal de horno, que sale muy bien el pollo asado ahí. Y nada, me pongo a ello. Bueno, el ingrediente principal que se me había enseñado es este perejil, que es este que yo uso de Mercadona, que es picada de ajo y perejil, que se lo vamos a poner aquí en el cuenco con el pollo para que vaya marinando y cogiendo el sabor antes de preparar el resto. Bueno, pues ya tenemos todas las verduras cortadas por ahí. Tenemos el pollito ya con el adobito, así que vamos a poner una en la cubeta, en la olla, mejor dicho. Vamos a poner
un chorrito de aceite de oliva. Así. Vamos a poner una cama de verduras, sobre todo de patata, calabacín y cebolla. Ahora os lo voy a enseñar, ¿eh? Es que con una mano no puedo hacerlo todo. Necesitaría yo un trípode de esos que se ponen aquí. O dos cámaras, pero claro. No da para tanto. ¿Veis? Por ahí. Ahora encima le pongo el pollo con el adobito del ajito y el perejil, los contramuslos, las pechugas. He puesto cuatro contramuslos y dos pechugas grandes para los cuatro. Y ahora le ponemos el resto de las verduras. ¿Qué, cariño? Voy a buscar el jabón. Vale. Ay, por ahí. Me lavo las manos y lo enseño. Mira, por ahí está todo. Y ahora os voy a decir lo que le vamos a poner. Le vamos a poner vamos a poner como media jarrita de agua aproximadamente. Ay, no me veis nada, ¿eh? Okay, no. Agua, le vamos a poner agua. Le vamos a poner vino blanco, un buen chorretón de vino blanco. Le vamos a poner dos hojitas de laurel, que eso no me he enseñado antes. A ver si puedo. Aquí, dos hojitas de laurel. Le vamos a poner sal. Y le vamos a poner una cucharada de nuestro concentrado maravilloso que estoy deseando enseñaros para que lo probéis y lo hagáis en casa, ¿vale? Y ahora pues lo removemos todo, sobre todo para que coja bien ahí el agüita. Yo creo que le voy a poner un poco más de agua. Vale, pues una vez puesto todo esto, le vamos a poner la tapa y le ponemos horno. En función horno, el tiempo de cocción, unos 60 minutos, el proceso de cocción comienza, 160 grados, ay, me he pasado. 160 grados. ¿Vale? Así como os digo, menú horno, 60 minutos, 160 grados. Y luego lo vamos a poner así este tiempo. Y luego lo vamos a poner con el cabezal para que lo dore un poquito. Así que primera receta marchando. Bueno, vamos por el siguiente platito del back cooking, que es espinacas con garbanzo. Para ello voy a usar la Thermomix, la TM6, porque el pollito está en la olla M. Así que, para que veáis el porqué de tener dos, cuando se hace back cooking, es una delicia tener dos máquinas. Así que bueno, para ello vamos a necesitar garbanzo, un poco de agua, 4 dientes de ajo, pimentón, comino, sal, aceite de oliva virgen extra y espinacas. La receta de la Thermomix, que es esta, os la voy a enseñar aquí, que muchas veces me pedís, pide por la receta porque no sabemos cuál es. Es espinacas con garbanzos a la sevillana. Pide dos huevos duros para luego acompañar, que yo no sé si los pondré. Así que, bueno, y la preparación la tenéis por aquí. No sé si se ve bien. Pongan el vaso, el aceite y el ajo, pique. Bueno, voy a hacer, por si queréis hacer pantallazo, por si la queréis hacer, ¿vale? Pero os lo voy explicando cómo lo voy haciendo. Voy a poner por aquí, aunque aquí está la olla
en primer término, ¿no? No, un poquito para cara. Ahí, perfecto. Vale, pues nos dice que pongamos el aceite. Bueno, lo vamos a buscar aquí, porque la tengo yo aquí con el cookie dough. Puedes, con la aplicación, puedes mandarte las recetas a la Thermomix y entonces directamente pues, te las pones ahí y te va diciendo lo que tienes que hacer. Si es que se conecta, claro. Me va a dejar por mentiroso. Me va a dejar por mentiroso. Error de conexión. Vale. Aquí las tenemos. Espero que ponga garbanzos. Para quitar el móvil de aquí porque no me gusta nada tenerlo ahí. A ver si carga. Estas espinacas son de las de donde yo compro los frutos y la verdura. Pero bueno, así en bolsa las hay en todo el súper. Pero la mayoría. Porque las ponemos bien. Vamos a meterlo. Así que con el jugador mientras se conecta. Bueno, que se me ha parado. Hemos dicho el aceite y que piquemos 2 segundos en velocidad 7. Vale, nos dice que quitemos el cubilete y que pongamos un sofrito de 5 minutos, 120 grados. 120 grados, velocidad 1. Voy quitando esto mientras. Vale, ahora en la receta nos pide que añadamos el pan. Estaba comiendo frutos secos. Pero yo no le voy a añadir pan para hacerla un poquito más saludable. Así que nos dice que añadamos el comino, que lo tengo que abrir, por cierto, porque lo habéis visto en la compra de hoy, que no tenía. El comino es súper bueno para las digestiones. Así que una cucharadita de comino. Una cucharadita, una y media de pimentón. Una y media de pimentón. Y 200 gramos de agua. De agua y ahora nos dice que trituremos, así que ponemos esto 10 segundos, velocidad 10. En realidad esto es para el pan, pero bueno, si hacemos chiquitito también el agua no se queda tan grandote. Y ahora nos dice que pongamos las espinacas, que las tenemos aquí ya limpitas. Por aquí, la receta pone que las usemos congeladas, así que si queréis, en lugar de ponerlas frescas, las ponéis congeladas. Congeladas pone que son 2 cubitos, creo, de los congelados. Y esta, pues lo voy a decir ahora, pero es una bolsa grande que yo creo que son 500 gramos. Pues así me cabe todo. Pero para que esto se hace muy pequeñito. Porque me parece... Vale, nos dice que pongamos las espinacas.
y 200 gramos más de agua. Ahí llevamos 130. Vale, y ahora nos dice que lo pongamos 30 minutos. 30 minutos. 30 minutos. 100 grados. Y velocidad, cuchara. Así que ahí lo dejamos que dice. Mientras tanto voy a abrir el pollo y le voy a dar una vuelta para ver qué tal va. Y así pues si le ponemos ya el cabezal o seguimos dejando que se siga haciendo. Bueno, mientras tanto, dos bolsitas de congelar de Ikea. Y le ponemos pechuga de pollo. Como en la bandeja venían cuatro y hemos usado solo dos, pues guardamos una en cada bolsita. Yo la guardo así individual porque igual un día hago filete y necesito dos o tres, que otro día a lo mejor pues hago, no sé, un refrito para una pasta o algo así y no necesito tanto. Entonces prefiero ponerlas individuales y así guardándolas. Os tengo que decir que ya he hecho el Marie Kondo, el vaciado de congelador y limpieza total, y ya estoy empezando a llenarlo de cositas, así que os iré enseñando un poquito más adelante para que veáis cómo lo organizo, porque ahora mismo está bastante vacío y poca organización vaya a ver, pero un poquito más adelante, que esté un poquito más lleno, lo enseñaré y os diré cómo he hecho desde cero. Bueno, mira, lo he abierto para ver qué tal iba. Todavía tiene salsita. Ay. Así que ya está bastante hecho. Le voy a poner el cabezal de horno. Y con el cabezal de horno lo vamos a tener otros 10 minutos. Y así pues se dora un poquito. Bueno, mientras estoy aquí esperando a que siga el pollo por un lado, las espinacas por otro, ya tengo aquí preparada coliflor. Me imagino que sabéis por qué. Me imagino que ya sabéis por qué. Y mirad lo que os iba a enseñar. Los tapers que estoy usando, ¿vale?, son de Fossa. Os enseño por aquí. Y bueno, tienen la particularidad que lleva este cacharrín aquí, que va a pilas. Ups. ¿Qué le da? Al zoom sin querer. Ahí. Lleva este cacharrín que va a pilas, al que le damos al botoncito y lo que hace es hacer vacío dentro del tupper, con lo que nos dura la comida muchísimo más. Como veis, hay distintos tipos, estos son así cuadraditos, estos redondos un poco más pequeños, este redondo pero más grande. Y bueno, pues que nos vienen genial. Os voy a enseñar de todas formas cómo hago el vacío ahora de las cosas que van terminando. Se le da aquí al botón y hace el vacío, y luego al contrario, cuando ya lo quieres usar, le das a este botón, pierde el vacío y ya lo puedes abrir. Me parece que es un inventazo y así podemos tener el back cooking más tiempo sin riesgo ni miedo a que se nos ponga malo. He quitado el cabezal, que como veis ya ha dorado un poquito el pollo, si no las patatas se van a deshacer mucho. Y lo voy a sacar, que vamos a seguir haciendo otra cosita. Bueno, pues por aquí ha terminado la Thermomix, que ya tenemos por ahí las espinacas, los chitos, nunca me acuerdo esto, por Dios. Y ahora vamos a ponerle los garbanzos, que están por aquí, ahora os lo enseño. Nos pide que le pongamos los garbanzos y que pongamos le voy a enseñar aquí, ahí los garbanzitos con las espinacas. Nos pide que lo pongamos 5 minutos. Cinco minutos, 100 grados. 100 grados. Velocidad cuchara y giro a la izquierda. Y estarás lista. Bueno, pues mientras siguen las espinacas terminándose, vamos a hacer las salchichas de pavo en salsita. Vamos a usar una cebolla, que yo la corto con esto cuando tengo la Thermomix ocupada.
y en la olla GM vamos a hacer un refritito con la cebolla. Luego vamos a ponerle la salchicha, un poquito de sal, un poco de laurel y vino blanco. Esto no tiene nada más, es súper fácil y salen riquísimas. Maravilla, maravilloso. ¿Qué me ha pasado? Se le ha quitado. Ahora quitamos esto y la cebollita al refrigerador. Esto es el inventazo del siglo. La termina también lo hace, pero como ya sé que la tenemos ocupada, hacemos aquí. Freímos un poquito la cebolla. Bueno, pues ya que ha terminado. Aquí tenemos las espinacas. Me voy a echar el tupper abajo. Y lo vamos a poner ya todo en el tupper. Que parece que lo hemos hecho a ojo. Hemos calculado la capacidad con la cantidad que lo hemos puesto. Lentejita, espinaca lista. Y por aquí la salchicha, como veis, ya está la cebolla un poquito refrita. Y le pongo la salchicha, la rehogo un poquito, la cubro con vino blanco, sal y laurel y listo. Ya tenemos la salchichita, como veis, un poquito cocinada. Y lo que hacemos ahora es ponerle el vino blanco. Así. Nos removemos un poquito. Y la dejamos ahí que se vaya sofriendo. Hoy no estoy dando las versiones para hacerlo en cocina tradicional, pero más o menos lo estáis viendo. Y se puede hacer perfectísimamente en una cacerola tradicional. Esto lo dejamos cocer unos 5 minutos y ya está lista. La penúltima receta que vamos a hacer, que se me hace de noche, es boloñesa de ternera, carne de ternera, nuez moscada, pimienta, cebolla, sal, laurel, zanahorias y tomate triturado. Y de aquí sale una boloñesa riquísima. Yo voy a hacer un poco de más cantidad porque además de para el plato que vamos a hacer esta semana, voy a congelar y así vamos aumentando el fondo del congelador. Así que nada, lo primero es hacer el refrito con las verduritas, luego rehogar un poco la carne, ponerle el tomate y las especias. Esto no tiene más ciencia. Bueno, pues ya se ha hecho el refritito de las verduras, así que nos pide ahora que le pongamos la carne. A mí me gusta hacerlo un poco así para que se deshaga, no sé qué es la hebra tan grande. Y ahora nos pide que refriamos la carne. Si lo vais a hacer en olla convencional, pues lo mismo el refritito primero de la verdura, luego la carne. Bueno, pues ya está listo otro platito, que es el de la salchicha en salsita. Este es el tupper del vacío, que es el que vamos a usar esta semana, y lo vamos a dejar en el frigo, pero he hecho una tanda doble para que este lo guarde en el congelador y así tenemos ya otra comida lista. Bueno, pues ya una vez ha terminado de refritir la carne, y mirad cómo está, qué buena pinta, pues le ponemos
el tomate triturado. Yo le pongo una lata entera, aunque pone un poco menos, pero como lleva mucha carne, y luego lo congelamos para así se queda más jugosito. Luego le ponemos la hoja de laurel, que yo creo que ya la habíamos mojado, pero no me acuerdo bien. Así que la hemos mojado otra vez. Dos hojas de laurel le pongo yo, un poquitín de sal, un poquitín de pimienta molida, un poquito de nuez moscada y listo. Le ponemos, voy a mover un poquito, le ponemos el cubilete. Si lo estáis haciendo en la olla convencional, pues nada, a fuego lentito, que me he visto un pelo por aquí, aquí, a fuego lentito hasta que se haga del todo el tomate. ¡Listo! Bueno, pues ahora sí que sí, hemos terminado. Por aquí, el batch cooking de la semana. Espinacas con garbanzo, el pollo, colirroz, el pisto, se ha quedado muy pequeñito, pero bueno, riquísimo. Boloñesa, la salchichita en salsita, ya. Y estos son las alubias, que ya está hecho el vacío. Vale, os voy a enseñar cómo se hace. Mira, se cierra así y tenemos, como os decía, este cacharrín que se pone aquí y mirad lo que hace. Vacío hecho. Listo. Mira, cuando lo vayáis a abrir, tenéis que hacer esto. Y se va todo el vacío y ya se puede abrir. Así que... Ah, y por este lado tengo lo que me ha sobrado para congelar. Boloñesa, la salchicha y más pisto. Así que... Tarea lista.